Bendiciones, tu hermano Fran, dice Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para el Señor todo es posible. Mateo 19:26. Este es un versículo que te va a enseñar en lo espiritual a qué, a fortalecerte en la fe. ¿Por qué? Porque en este versículo, si leemos un poquito más hacia arriba, vemos que Jesús le habla a sus discípulos acerca de que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Y los discípulos se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Cómo así es, Señor? ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Porque a Jesús llegó un joven, se había criado con su Torá, había hecho todo. Él tenía bienes que le había heredado a su familia. Y él dijo: mira, yo he llevado, he sido recto durante toda mi vida, he llevado la Torá, ¿qué debo de hacer para seguirte? Recuerde que Jesús lo que ve es su corazón. Él no ve su intención no, su corazón. A ver qué usted tiene ahí. Entonces Jesús le dijo: ok, está bien, has llevado la palabra, ha estado bien. Solamente vende todo y repártelo a los pobres. Y este joven se contrictó en su corazón porque dice: oh, pero va a vender todo y repartirlo. Entonces, por eso aquí dice: y mirándolos Jesús les dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Con esto no te voy a decir que hay personas con dinero que no van a entrar al reino de Dios. No, no me malentienda. Dios ve el corazón, la riqueza de tu corazón y la pobreza de tu corazón, para que lo puedas entender. Esto lo tienes que entender en el espíritu. No te estoy hablando de cosas terrenales. En la tierra tienes que cumplir con tu propósito en la tierra. En la Biblia te dice lo que tú tienes que hacer. La palabra de Dios es perfecta, exacta para cada quien. Por eso aquí Mateo 19:26 te habla de que Jesús mirándolo le dijo: mira, es más fácil que un rico entre, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un pobre, que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Pero ¿de qué le está hablando? Le está hablando de que hay personas que son atadas a qué, al dinero, atadas a los bienes, a las vanidades, atadas a sus ídolos. La gente cree que solamente un ídolo es una estatua con algo. No, hay mucha gente que idolatra a qué, a un cantante, idolatra a un jugador de fútbol, etcétera. Entonces aquí solamente Dios te dice que te guardes, que aprendas a discernir. Es más fácil, como dice aquí la palabra, ser rico de corazón que usted tener una pobreza de corazón. Aquí el Señor te habla de que debemos de andar correctamente y que no estemos atados a cosas del mundo, atados a cosas que, recuerda que tú llegaste sin nada y que no vamos a ir sin nada. Así que la palabra aquí es bien, bien exacta. En esta mañana solamente que tú aprendas a qué, a discernir en el espíritu, saber que nada trajiste a este mundo y que nada te vas a llevar, solo lo que tú aprendas, solo lo que tú pongas en tu conciencia y tu corazón es lo que te llevas. Pero Dios nos manda a hacer el bien, a caminar correctamente, a ayudar a los demás y a creer en Él sobre todas las cosas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Tu hermano Fran, bendiciones.